Arrancamos un nuevo bloque de Shows por Noticias y es momento de las visitas. Usted lo adelantó bien, le voy a tomar examen. ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves. Bien, 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 porque 16. Hay veces que es difícil, ¿no? Sí. Acordarse el día, no sé si le pasa que se confunde. Yo a mí me pasa así. Ah, bueno, bueno, bueno. Es jueves. Mirá. Es jueves de visitas y hoy tenemos la Federación Cordobesa de Karate, así que el agradecimiento a ellos. Los voy a presentar para no equivocarme. El vocal Daniel Capelletti y también el atleta Alejandro Goyenechea, quien nos acompaña en el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Veo que hay internas acá también. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Son muy graciosos. ¿Pueden dar fe de que son graciosos los cortes o no? No, sí. Digan que sí, porque extraordinario. Sí, no. La pasamos bien. Me encantaron las masitas, sobre todo. Está bien, está bien. Menos mal. Habla bien de nosotros. Joven. Bueno, ¿cómo están? Estaban en la federación también, no sé si sirven masitas o no, como dice, pero sí, no, hablando en serio, ¿cómo están? ¿Cómo viene este 2019? Bien, venimos bien. El año pasado tuvimos la experiencia de mandar chicos a Brasil. Este año salió un poquito más oneroso todo, pero bueno, tenemos un profesor de Río Tercero que viaja en calidad de árbitro internacional, y Alejandro y Marina, que no puedo venir porque está rindiendo un examen en la facultad. Ajá. Así que están todos con compromiso, pero bien, preparándonos y haciendo cosas para que ellos puedan ir a representarnos lo mejor posible. No la federación, sino todo. ¿Es un nacional? No, es un mundial. Muy bien. Un mundial. ¿Y cuándo se va a estar disputando? Que les cuente mejor el que él va a viajar. Ale, todo tuyo. Bien. El torneo empieza el 19 de junio. Es en Bratislava, Eslovaquia. Vamos a tener unos días previos de entrenamiento en Madrid. Luego viajamos a una escuela de Granada y después a Suiza. Uh-huh. Tenemos también unos días, sí. Aprovechamos el viaje para interactuar con algunos competidores de allá, con escuelas amigas que hemos tenido visitas e intercambios los años anteriores. Uh-huh. Así que desde el 19 hasta el 23 inclusive tenemos fecha de competencia. ¿De cuánto sirve el roce internacional? Pero no solamente la competencia, sino esto de poder asistir a escuelas en el proceso anterior y demás, para pulir la técnica y eso. En realidad cada circuito tiene sus particularidades, y más el circuito europeo. Uh-huh. El nivel de competencia es distinto, el escenario también en el que se compite, el árbitro en general también es distinto, por más que trabajemos base al mismo reglamento, hay algunas cuestiones muy particulares de las zonas, de los tipos de competidores y demás, que está bueno poder verlo un tiempo antes para ya llegar más estratégico. Claro. O sea, ¿Ale, es la primera vez que vas a tener la posibilidad de estar disputando un torneo de esta característica? No, he competido. O de esta envergadura, más que nada. En realidad he competido en algunas oportunidades anteriormente. Estuve en el año 2010 en São Paulo, competí en el Mundial Juvenil, quedé subcampeón mundial en mi categoría, después algunos Panamericanos y en Argentina también en el principio del año 2002 también tuvimos un torneo muy grande y pudimos competir. Perdón, el torneo mundial, ¿es lo más grande, lo más importante que hay para el karate? Es así, en el circuito y en la federación en la que estamos nosotros a nivel internacional, es el cierre de oro, por decirlo de alguna manera, del deporte. Claro, claro, claro. Sí. Daniel, en ese contexto y esa descripción que está dando, ¿cómo desde la federación se lo puede apoyar? Más allá de la cuestión económica, que siempre se necesita una ayuda, pero también tutelarlo, si se quiere. Bueno, nosotros lo apoyamos ellos con los fondos propios de la escuela donde está él, en Carlos Paz, y después los torneos que realizamos, de ahí se saca el fondo para apoyarlos a ellos. Pero lo que pasa es que nunca es suficiente. Uh-huh. Entonces, esta vez pensamos que hicieran más un recorrido más europeo, porque es distinto a lo que se trabaja, por ejemplo, en España, que en Suiza o que en, no sé, en Italia. Uh-huh. Entonces van a ser, digamos, como una gira de estudio. Van a ir a 13 escuelas a practicar antes, intercambiar conocimiento. Algunos eran alumnos nuestros en Suiza y otros han hecho intercambio, como decía Alejandro, así que van de Madrid van a Málaga, Málaga a Suiza, Suiza a Italia y después hacen el torneo. Claro, ¿qué características tiene practicar el deporte en otros países como estos? Vos hacías mucho hincapié, hacías alusión a que a los competidores les sirve como para adquirir experiencia. ¿Qué características distintivas tienen? Yo estuve 5 años en Europa. Sí. Yo estaba en Suiza, de ahí se manejaba con la Federación Suiza. Y yo, por ejemplo, en Suiza, los alumnos que tenía alumnos de la India, de Pakistán, de todo el mundo, es muy cosmopolita. Entonces uno está en Francia, tiene cierta característica del karate y en Italia otra. Por ejemplo, los franceses tienen muy buen kumite, los italianos, como se llama, tienen más organización. Entonces, como está todo tan cerquita y tan diverso, claro. Entonces uno de pronto está hablando con competidores de Japón, que a lo mejor no lo vemos nunca más. Y está, bueno, y eso es fantástico. Los chicos se rodean con los mejores de todo el mundo. Ahora, ¿hay esa suerte de camaradería de decir
en esto somos muy buenos nosotros y yo te transfiero ese conocimiento o a veces se retasea también? Y es parte de la práctica. Mucho del conocimiento no es explícito, sino se gana en el momento del entrenamiento o en la puesta en escena, por decirlo, algún momento de la competencia. Ajá. Y lo que más se llega a capturar ahí es cuando se compite. O sea, no es... esto se hace de determinada manera, sino que en el roce diario vas aprendiendo. También se va captando de ahí. A nivel nacional, ¿podemos hablar de que tenemos competidores también que se presten para este tipo de aprendizajes para los chicos? ¿Es un poco más cerrado? El karate en el país, hay muchísimo karate. Sí. Lo que falta es la unión de las escuelas, los maestros. Pues yo veo, por ejemplo, a los chicos cuando van a los torneos, están juntos, intercambian direcciones. El problema son los directivos, están todos, ¿viste? Todos enojados, todos peleados, son los mejores. Y bueno, porque hay que dejar un poquito de lado todas las cosas y dedicarse a los chicos. Entonces, muchos maestros, grandes maestros, les cuesta un poco ceder y darle vía libre a los chicos que vayan, que inclusive practiquen otro estilo, otra diferencia. Claro. Y en la diferencia está el enriquecimiento de ellos. Yo lo veo, ellos se manejan muy bien, totalmente diferente. Pero inclusive por fuera de la federación. Sí, pero bueno, una federación no quiere que vayamos a la otra no quiere que... ¿Me entendés? Los chicos no se puede crear esa diferencia, porque si no, nos pasamos haciendo diferencia y lo que no progresa es el arte, ¿no? Que es una cosa muy linda, que sirve, hermosa, pero bueno, creo que tendría que abrirse un poquito más, ¿no? Más allá de estas diferencias que vos estás nombrando, igualmente me parece, corregime si me equivoco, que por hoy el karate es una de las artes marciales que está primerísimo ubicada a la hora de que los chicos tengan que elegir un arte marcial para practicar, ¿es así? Hay muchísima gente, hay muchísimos buenos maestros, es muy bueno lo que se enseña. Hay de todo, como en toda disciplina, ¿no? Pero bueno, para mí, cuando te dedicas a la parte deportiva, ya ahí tienen que cambiar ciertas cosas. Uh-huh. Porque no es lo mismo tener en tu clase, viste, 3 horitas a la semana, que proyectarlo internacionalmente. Claro. Porque hay que prepararlo de otra forma. Tenés que prepararlo, viste, para que se mueva con otro tipo de entrenamiento, bueno, fisioterapista, dietólogo, psicólogo, pero más o menos vayan preparados, porque van... solito, de pronto estás en un estadio con 10.000 personas y... Sí, todo deporte individual, claro. te conlleva una cuestión de adrenalina, de estrés, que cuando subís al tatami estás solito. Estás solo. Tal como cual. Decía Buenavena, ¿se acuerdan, no? No sé, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero decía, cuando subís al tatami el banquito te saca, quedás solo, claro. ¿Viste? Ahí. Claro. Estaba sentadito, todo bien, chao. Solo. ¿Lo trabajan a eso? El trabajo de estar ahí arriba solo, y sí, es una, sabiendo que depende 100% de vos. Sí, se trabaja y se proyecta y se compite. O sea, el competidor o el que se dedica a la competencia, nos dedicamos a la competencia, la proyección primaria es eso, el momento del primer pie en entrar al tatami. Ajá. Eso es la parte más dura, el primer paso es el más difícil, después claro. Los otros son... Se sigue. Sí, pero totalmente. Es el más difícil. En el caso tuyo, Alejandro, ¿hace cuánto que arrancaste en la actividad? Yo empecé a los 6 años, tengo 28. Bien de chico. Sí. Claro. ¿Por algo en particular, Diego, algún familiar, algo? ¿Viste por que gusto. Muchos se inician? En realidad, por empecé por gusto. Me llamaba mucho la atención. En su momento era el auge de la actividad, entonces. ¿Por las películas o no? Sí. Claro, porque siempre es cierto. Todo lo que es la parte cinematográfica y hasta te diría dibujo animado tiene mucho que ver y mucha influencia. Sí, ¿sirve eso, aunque sea como puerta de entrada? Porque claro. Hay mucha ficción, no deja de ser una película. Sí, pero hay cosas interesantes. En la época mía empezamos con Kung Fu, que le decían, ¿no? Uh-huh. Kwai Chan Ken, qué sé yo. Y era maravilloso ver los mensajes que transmitía maestro a alumno. Uno lo ve ahora y dice, no puedo haber visto eso. Estamos ahí día y día, después Bruce Lee, un montón de gente. Y pasa algo raro con el karate y con las artes marciales. La mayoría de las personas que vos le preguntes lo conocen a Bruce Lee, a Steven Seagal, a todos. Sí. Claro. Pero no son la misma cantidad que van a practicar. Es una cosa muy rara. Les gusta, pero no van a practicar. Claro. Porque claro. Cambia un poco. En el gimnasio cambia todo, ¿no? Sí, ya, es cierto. No todos vuelan, ¿viste? Hay que animarse. Por ahí uno lo ve a través de las imágenes, como vos bien decís, Dani. Ves patadas, la típica patada voladora que te dicen, no hay que animarse porque ya arriba el tatami es distinto. Es otra cosa. Bueno, la verdad que agradecidísimos a que se hayan podido hacer el tiempo para venir. No, agradecido a ustedes, siempre nos reciben muy bien.
te vuelvo a reiterar eso, me parece fantástico la forma como conduce, cómo tiene tantos datos, impresionante. Bueno, bueno, gracias, gracias por los Disculpame. No, pero por favor, un halago. Bueno, siempre bienvenidos a nuestra casa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bien, allí pasaba la Federación Cordobesa de Karate. Nosotros nos vamos a la pausa, ya venimos con más aquí en Shows por Noticias.